Pues muchas gracias, señor Rey. Eh, creemos que creo que, que nos está sirviendo mucho las intervenciones de hoy. En concreto, su intervención eh, está siendo de, nos es de mucha utilidad. Eh, a nosotros nos preocupa, nos preocupa mucho eh, la situación que, que vive nuestra, la población española, eh, situación que, que, como bien usted ha comentado, eh, se encuentra gravemente reflejada en, en el informe AROPE de, de la EAPN, de la Red contra la Pobreza, eh, y también en, en el informe FOESA. Eh, en estos informes se dice que, que 10 millones de personas se encuentran actualmente en nuestro país en situación de pobreza, que casi la mitad de… de bueno, eh, casi la mitad, y esto sí es una cosa que sabemos por, por datos del Ministerio de, de Empleo, de las personas desempleadas no tienen ningún tipo de ingreso, es decir, no solamente han perdido su trabajo, sino que además eh, pierden… Cualquier capacidad de ser individualmente, de, de sostenerse a sí mismos de, de manera individual sin tener que, que pasar por, por condiciones de, de asistencia social ¿no? o de beneficencia. Eh, también nos dicen estos informes que el 48% de las personas que están en desempleo son pobres. Eh, que el 25% de las personas que están en situación de inactividad, que esto es una cosa que, de la que el Gobierno habla poco, pero la inactividad es, es importante para, para la, el sostenimiento de nuestra o para el no sostenimiento de, de nuestra población o de nuestro, o de las dificultades que tiene nuestro sistema de empleo, pues ese 25% de las personas inactivas también son pobres, eh, que el 62% de las personas de nuestro país, es decir, mucho más de la mitad eh, Dice que, que tiene problemas para llegar a, a fin de mes y que el 42,2% de, de las personas que viven en hogares monoparentales, lo cual es cada vez eh, mucho más frecuente, pues se encuentra también en, en situación de, de, desem, de, de, de pobreza. Bueno, a nosotros esto nos preocupa mucho. Creemos que, que esta iniciativa, que esta proposición de ley que sale a través de una, de una ILP, de una iniciativa legislativa popular, de, que ponen en marcha eh, los sindicatos y que firman 700.000 personas, es decir, que este debate es un debate social y, y que cuenta con la legitimidad necesaria como para que los legisladores que, que estamos aquí en este Congreso de los Diputados y que hemos sido elegidos por, por la ciudadanía, pues bueno, nos tomemos este, este tema en serio. Eh, y efectivamente lo tramitemos de la mejor forma posible, de la forma más, más eh, bueno que, que mejor pueda ayudar a, a la población, pues bueno, nos lo tomemos en serio y, y lo trabajemos eh, con, con lo que con toda la seriedad que se, que se merece. Eh, ahora mismo eh, no solamente es importante eh, o, o tenemos que mirar esa situación de de, de, de precariedad y de pobreza existente tanto en las personas que están trabajando, que cada vez son más pobres, como en las personas que, desgraciadamente, no pueden trabajar y cuya situación de pobreza es inasumible para, para la cuarta mm. economía de, de, la, de la Unión Europea. Eh, bueno, no solamente tenemos ese problema, sino que también tenemos el problema de la redistribución, como usted bien, bien ha comentado. Y, y resulta que, que bueno, que hace poco también salió un informe que decía que hay tres personas en, en nuestro país que tienen, la, que cuentan con la misma riqueza que el tercio de la población eh, más pobre de nuestro país. Pues bueno, este, este estos niveles de desigualdad, estos niveles de, sí, de, de pobreza y de desigualdad, eh, creo que son, creo que son lo suficientemente importantes y preocupantes como para, que, como para que nuestro país lo esté, lo esté trabajando y lo esté, lo esté mirando. Es inasumible que haya tres personas que cuenten con la misma riqueza que el tercio más pobre, más pobre de nuestro país. Eh, no le gusta mucho a, a algunos grupos de, de, nuestro, de este Congreso y, y en concreto a al Gobierno hablar de hablar de los temas de pobreza, parece que cuando, cuando los ministros o cuando el propio Gobierno, el presidente del Gobierno eh, comparecen eh, pues bueno que viven en un país distinto al que al que reconocemos el resto o del que venimos el resto eh, parece que no que no entienden cuál es o que no consideran cuál es el, la situación de de, de desigualdad y, y de urgencia social que existe que existe en nuestro país y, y bueno y esto está en, en gran parte de, de en, gran, en muchas ocasiones eh, tapado por otro por otros problemas últimamente eh, hablamos hablamos mucho de la situación en Cataluña lo cual es para nosotros eh, fundamental con, por, por por, por lo que significa para las libertades públicas de, de la ciudadanía de la ciudadanía que habitan en, en todos los territorios de, de este estado, pero parece que al gobierno no le gusta en absoluto hablar de, de la situación de, de pobreza, igual que tampoco le gusta hablar de cómo se llenan los bolsillos con, con la corrupción ellos y, su, y sus amigos. Bueno, para nosotros es fundamental eh, cumplir con la legalidad vigente. Eh, y, y también modificar esa legalidad que es lo que está de hecho intentando esta proposición de ley para de prestación de ingresos mínimos eh, pero también es fundamental cumplir con la legalidad vigente eh, aquella legalidad que, que alguno, con la que algunos se sienten incómodos y, y me estoy refiriendo al artículo 41 de la Constitución española o me estoy refiriendo también a, a, la, a la ley 27 de 2011 en su, en su disposición adicional primera que dice que, que hay que hacer un estudio y una reordenación de todos los, los sistemas o sea del sistema de prestaciones que tiene que tiene nuestro país de renta mínima y esto es urgente es necesario y llevamos ya pues fíjate fíjese lo que lo que ha llovido desde 2011 hasta 2017 que estamos en estos momentos y creemos que, que también es importante acogernos a, a la legalidad vigente o aquello que nos dicen los organismos europeos también, eh, no solamente cuando se trata de, de pagar la deuda o de, o de recortar derechos, eh, derechos sociales para pagar una deuda que, que en ningún caso la, la, la población más débil ha provocado eh, y que siempre se están beneficiando los mismos, y estoy hablando de los bancos de las entidades financieras eh, pues bueno que también es importante eh, cumplir con esa y con esto y con esto voy terminando cumplir con esa legalidad vigente para para lo social y, y con eso me estoy refiriendo a eh, ratificar la Carta Social Europea que, que bueno pues que este Gobierno no, no quiere ratificar no entendemos por qué a qué a qué se debe o, o cuáles son los motivos y también el protocolo de reclamaciones colectivas eh, la, el artículo 13 de, de la Carta Social Europea dice que los Estados miembros eh, tienen tienen la facultad o deben velar porque todas las personas que, que carezcan de recursos, de los recursos necesarios, pues, o no estén de los recursos económicos, o no estén en condiciones de obtenerlos, pues puedan ser beneficiarias de, de una ayuda de, de asistencia social. En este caso y en nuestro país para tenernos a la legalidad vigente y a la Constitución española estamos diciendo que tiene que ser eh, adaptada o que tiene que ser recogida y con, con en este término ya de verdad por la seguridad social y también estamos hablando del Comité Europeo de Derechos Sociales y a eso es a lo que venimos o esas son las enmiendas que nosotros venimos a trabajar que dice que las rentas no deben estar sujetas a condiciones a, a, a la residencia que deben que no deben estar sujetos a, a criterios mínimos de edad y con esto hablamos de, de mayoría de edad que, que es lo que nosotros creemos que debería que debería suceder eh, que no deben estar, eh, o sea que deben estar sujetas a, a, a una cuantía mínima que en este caso debe ser el, el umbral de la pobreza como poco nosotros estamos hablando del 88% del salario mínimo interprofesio, interprofesional como bien tiene recogido el País Vasco en su renta mínima y que eh, se debe se debe mantener vigentes esta, estas prestaciones durante el tiempo que dure la necesidad por una y que deben ser individual por una condición muy básica y es que la persona eh, suje, el, el el sujeto de, lo, de los derechos deben ser las personas y en ningún caso ningún otro ente, sino, sino bien la, la persona. Igual que una persona es la que tiene derecho a la salud, una persona tiene que tener derecho a vivir dignamente. Y, bueno, con esto, con esto quería terminar. Eh, para nosotros es, es fundamental eh, hablar, de, hablar de, la, de la situación que vive nuestro país, de las personas de nuestro país y también fundamental eh, acogernos a, a la legalidad vigente, no solamente para pagar la deuda y para sufrir recortes, sino, sino para, para proteger a nuestra población. Muchas gracias.